Giselle, dime. Todo eso no le importa, ¿te podrías? ¿Qué? Dame un minuto, porfa. Estoy grabando el mismo Giselle. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a esta edición Navidad de Aguas Latam. En el día de hoy estaremos compartiendo información valiosa de los profesores de primer año y de primera clase. Esperamos que sea de su agrado y también poder contarles los siguientes eventos que estaremos realizando a nivel latinoamericano, también en Panamá y el resto de los capítulos que conforman Aguas Latam. Nuestro primer expositor es el señor José Moreno. El señor José Moreno es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. También es docente en tiempo completo en la Facultad de Sistemas, en la asignatura de Seguridad Informática. También funge como consultor senior de empresas de servidores rápidos. Adicional, también es embajador de la comunidad DOYO, que es Fundación Sin Fin de Lucro, enfocada a dedicar profesionales de clase mundial en ciberseguridad. También es fomentador del uso de instrucciones Linux, Ubuntu, y es fundador de la PIF, que es la Asociación Panameña de Peritos e Informática Forense. Y además es miembro líder de UAS Panama City. Así que les dejo con la presentación de José Moreno y le agradezco su tiempo. Ok, muy buenas tardes, muchas gracias a toda la comunidad Aguas Latam por la invitación a este evento. La verdad es que es la primera vez que participo como expositor y estoy muy agradecido por poder compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. El tema que vamos a tratar es el Aguas Top Tech API. Y bueno, por el momento voy a detener lo que es la pantalla, así que ustedes me van a disculpar. Y vamos entonces a continuar con la presentación de esta manera. Espero me comprendan. Ok, bueno. Mi nombre es José Moreno, soy docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, y soy miembro y coordinador de un grupo llamado Purple Team UTP, que nos enfocamos en lo que es la seguridad tanto ofensiva como defensiva. Aparte de eso, soy miembro de la comunidad Aguas Panamá, soy squad member de DSecOps Latam, miembro fundador de la Asociación Panameña de Peritos Informáticos, instructor de la Academia de Redes Cisco TPFIS, soy certificado Cyber Operation en Cisco, jugador de Hackybox, es un usuario, consultor de la empresa de seguridad Talk Security, y algunos artículos de interés que pueden encontrar que he escrito en Backtrack Academy en el siguiente
acortador URL, las redes donde pueden seguirnos para más información, que comúnmente estamos compartiendo sobre lo que hacemos. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poco de historia, lo que es la definición de API REST, un poco de historia del mismo proyecto, que es el Lowest Top 10, algunos ejemplos que vamos a profundizar. Vamos a hacer una pequeña demostración y por supuesto que el periodo de preguntas y respuestas que espero que se pueda dar, si no entonces se atenderá por medio de lo que es las redes sociales, ¿no? ¿Qué pueden esperar de la presentación? Quiero que comprendan los riesgos de seguridad de las APIs, que conozcan cómo prevenir las fallas de seguridad de las APIs, que aprendamos sobre seguridad de APIs con ejemplos prácticos. Eso es lo que podemos ver. Antes de iniciar de lleno en lo que es un poquito de la historia de las APIs, debemos hablar un poco sobre lo que es el proyecto OWASP Top 10 API. Como ustedes conocen, el OWASP es el Open Web Application Security Project, que es una comunidad en línea colaborativa sin fines de lucro detrás de lo que es el OWASP Top 10, donde se producen artículos, metodologías, documentación, herramientas, tecnologías para mejorar la seguridad de las aplicaciones. Desde el año 2003, el proyecto del OWASP ha sido liberando lo que es una lista sobre las vulnerabilidades de aplicaciones web y las formas de mitigarlas. Pero como sabemos, el auge de las API ha cambiado y está cambiando lo que es el panorama de la seguridad, por lo que surgió este proyecto en el año 2019 del OWASP también Top 10, dedicado específicamente a las API. Y es lo que vamos entonces a ver durante esta presentación. Y es como lo que nos da una idea de cómo iniciar con lo que es el pentest de API, ¿no? Entonces, un poquito de historia relacionada a lo que es la historia. Como observamos en la imagen, tenemos las aplicaciones tradicionales del lado servidor, pues el cliente hace una petición de su lado al servicio servidor y esto obviamente devolvía lo que era al navegador de manera renderizada la petición que estaba haciendo el usuario. Se habla de aplicaciones modernas, pero ya es la actualidad, donde lo que es el usuario utiliza estas APIs para enviar, para recibir datos de servidores backend, donde el renderizado se hace del lado del cliente, ¿no? Y antes de continuar con lo que es el mismo OWASP Top 10, quiero traer en contexto, porque algunos puede que tengan o no conocimiento sobre las APIs, así que la idea es que todos tengamos el mismo contexto, ¿no? Entonces, el API es lo que es la interfaz de programación de aplicaciones, que es un conjunto de reglas, como bien mencioné en la presentación, de mecanismos en los cuales la aplicación o componentes interactúan con los demás y las APIs pueden volver los datos en formato JSON o XML dependiendo del tipo de arquitectura que estén utilizando, si es SOAP o si es REST. Vamos a ver. Las APIs son un elemento fundamental en lo que es la innovación del mundo actual, donde los bancos, los comercios, los minoristas, el transporte, IoT, los vehículos autónomos, ciudades inteligentes, son parte crítica de las aplicaciones SaaS, las web modernas, y lo que viene haciendo realmente es que el software necesita APIs para conectarse, una manera de cómo se están comunicando, ¿no? Y es básicamente lo que hemos estado mencionando relacionado al API. ¿Cómo se consumen? Bueno, se consumen a través de llamadas especiales utilizando diferentes herramientas. Podemos aquí ver un ejemplo de lo que es un API de Juego de Tronos, donde se consulta información sobre los libros que existen por medio de una aplicación llamada Postman. Obviamente esta es la única manera donde podemos consumir los datos. Podemos consumirlo a través de lo que es Shell Scripting, como estamos observando en la pantalla. En lo que observamos, tenemos a la izquierda un script en Python para hacer una búsqueda de Chodan utilizando lo que es el API key de Chodan,
Y a la derecha tenemos que tener, bueno, vemos instalado lo que es el CLI de Chodan o a través de WebAx dentro de aplicaciones. En este caso estamos viendo lo que es la pasarela de pago de Stripe para lo que es obviamente el pago de un producto. Y bueno, la situación actual que tenemos un montón de dispositivos y aplicaciones conectadas entre sí. Las APIs de la web moderna utilizan lo que es la arquitectura REST. Algunas utilizarán SOA todavía, pero ya están totalmente en desuso. El formato que es JSON y el transporte a través del protocolo HTTP. Entonces, lo que es REST viene siendo las transferencias de estado representacional, y que tiene recursos, comunicación asincrónica, cliente-servidor. Los recursos pueden ser URIs o URLs definidas con las que se está trabajando. La comunicación puede ser cómo se comunica el recurso completo, el estado de seguimiento del cliente y obviamente utilizando lo que es la arquitectura cliente-servidor. Podemos observar lo que es el JSON, que no es más que la anotación de objetos de JavaScript, donde a la izquierda observamos un ejemplo de XML que utilizaba la arquitectura SOAP con un objeto llamado empleados, y tenemos cada empleado definido, ¿no? Y en JSON, entonces a la derecha, vemos entonces la mejora porque tenemos lo que es los empleados y cada uno de los diferentes objetos con sus propiedades, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, dentro de estas prácticas o las mejores prácticas de REST API utilizan lo que es cuatro operaciones básicas a través del protocolo HTTP, que es el POST, el GET, el PUT y DELETE. Lo que es para recibir datos en un formato, nosotros utilizamos GET para crear nuevos datos, el POST. Para actualizar utilizamos el PUT y para el DELETE utilizamos para borrar, perdón. Y observamos en la imagen su equivalente en SQL y lo que vendría siendo un CRUD. También debemos conocer lo que son los códigos de estado HTTP, donde encontramos un conjunto de códigos, los que son 100 en adelante, que son informacionales, los 200 que son de éxito, los 300 que son redirecciones, los 400 que son errores de cliente, el famoso not found o no encontrado y el prohibido, que es el 403, y observamos también lo que son los errores 500. Comúnmente vemos el internal server error, el bad gateway o los servicios no disponibles, que son los que son más comunes, no son los únicos que existen de errores, esto es un montón. Y ahora sí vamos entonces a entrar de lleno lo que es el OWASP Top 10 y vamos entonces a iniciar con el primero, que es el de API, el número uno, que no viene siendo más, perdónenme, dame un segundito, que es la utilización de nivel de objetos inseguros, donde, como observamos en la imagen, los atacantes sustituyen el ID de su propio recurso en la llamada al API con un ID de recurso que pertenece a otro usuario. Lo que están haciendo es obteniendo un recurso de otro usuario a través del endpoint, cambiando lo que es el ID, donde no existen estas comprobaciones de utilización adecuada, permitiendo a los atacantes acceder al recurso especificado. En lo que es el OWASP Top 10 es conocido como el IDOR o referencia a objetos directos inseguros. Y podemos observar entonces un ejemplo de caso real en donde el T-Mobile, como pueden ver en la imagen, tenía en sus endpoints, uno podía introducir los números de teléfono de los usuarios, este caso me parece que fue en el 2017, y obtener información de confidencial de cada uno de los clientes. Un ejemplo de la prevención es la implementación de verificaciones de utilización con políticas de usuario y jerarquía. No confía en las identificaciones que envía el cliente y en su lugar utilice los ID almacenados en los objetos de sesión. En este caso, cada uno de los diferentes ID debe corresponder con uno de los diferentes clientes o usuarios que están utilizando la API,
y verificar lo que es la autorización de cada solicitud para acceder a la base de datos, porque puede ser que estén tratando de un usuario que, si tenga una autenticación correcta, está tratando de obtener un objeto a un recurso que no esté relacionado con propiedades del mismo usuario. Y utilizar lo que son ID aleatorios que no se puedan adivinar, porque no podemos estar utilizando, no se recomienda estar utilizando números incrementales, porque pueden ser adivinados, aunque no debería ser el caso, pero es una manera de prevenirla. Podemos observar también lo que es el API 2 2019, que es la autenticación de usuarios vulnerables, donde se implementan mecanismos de autenticación, incorrectamente, lo que permite a los atacantes comprometer estos tokens de autenticación, explotar fallas de implementación, asumiendo la identidad de otro usuario de manera temporal o puede ser también permanente. Que el usuario o el sistema es incapaz de identificar al cliente correctamente, ¿no? Y es lo que estamos viendo en estos momentos. Los atacantes controlan entonces esta cuenta de usuario, leen los datos de tu usuario y toman acciones como si fueran el usuario que están suplantándole su perfil. Podemos observar entonces lo que es el API 2, que es en este caso de Uber, donde los usuarios suplantaban la identidad de otro usuario y hacían peticiones en nombre de un usuario específico. Esto fue subsanado ya hace ya un par de años, pero esto fue identificado por un investigador de seguridad, un bug bounter, lo que fue la plataforma de HackerOne. Y para prevenirlo, debemos comprobar todas las formas posibles de autenticarse en todas las API. Puede ser que exista una manera más sencilla que otra. Los que son los endpoints para restablecer la contraseña, y estos enlaces deben ser únicos, que permiten a cada usuario se identifiquen y deben ser protegidos de igual manera con mucha rigurosidad. Utilizar esta autenticación que sean estándar, que no sean un protocolo inventado por el desarrollador, o que si van a implementarlo, que sea después de muchas pruebas, generación de token, almacenamiento de contraseña y lo que es la autenticación de múltiples factores, la autenticación de doble factor. Los tokens de acceso deben ser de corta duración, lo que es la parte que se utilicen los permisos correctos para las aplicaciones. Me ha pasado que dejan permisos, por lo general, para los temas de las redes sociales, permisos de aplicaciones o con usuarios que ya no están dentro de la organización, que eran community manager y que en algún momento entonces dejaron sus permisos y otras personas pueden entonces aprovechar ese token o vulnerarlo al usuario, consiguieron entonces ese token para hacer suplantar la identidad del usuario. Cuando hablan de limitación de velocidad, son los rate limit para lo que son las políticas de bloqueo y comprobaciones de contraseñas débiles por cuestiones de que no estén haciendo ataques de fuerza bruta. La parte de exposición de datos sensitivos también es fundamental. Esto se produce cuando la web muestra demasiada información o cuando se puede hacer un sniffer del tráfico de la red para obtener las respuestas de la API, que en busca de datos sensibles, ¿no? En el 2018 creo que fue, un investigador de seguridad informó que el marketplace de Facebook estaba filtrando información de lo que era la venta del usuario, la ubicación del usuario, de la venta de un producto a través de su API y que pueden ser aprovechados para hacer ataques por medio de ingeniería social contra un objetivo. No debemos confiar en lo que el cliente filtra los datos, debemos revisar la respuesta a la API para asegurarse que solo contengan datos necesarios, que no pongan información de más, definir lo que son los esquemas para todas las respuestas de API, igual manera con las respuestas de errores, no debemos permitir que se muestre mayor información de la correspondiente, esto igual que en el Lowest Top 10,
identificar los datos sensibles, información de identificación personal y justificar su uso, porque no podemos estar entregando información personal sin saber quién la está manejando, y obviamente cumplir las verificaciones de respuesta para evitar fugas accidentales de datos o excepciones, ¿no? Lo que es el punto 4, que es la falla de restricción y limitación de recursos. En esto sucede mucho que las API no imponen ningún tipo de restricción, o los desarrolladores de las API, sobre el tamaño y la cantidad de recursos que solicita el cliente. Y esto afecta el rendimiento del servidor, causando lo que conocemos como la denegación de servicios y fallas de autenticación a través de fuerza bruta. Por lo que debemos definir un rate limit adecuado. Esto a través de Cyber Error. Existen herramientas que permiten hacer benchmarks sobre lo que son el máximo que se puede permitir en una API. Adaptar lo que es el rate limit que coincida con los métodos de API, los clientes o las direcciones que necesitan o deberían poder obtener. Agregar controles sobre las relaciones de compresión y definir límites de los recursos del el contenedor si está utilizándose. Lo que es la parte de la autorización vulnerable a nivel de función, y en esto podemos observar, es bien fácil de comprender si observamos la imagen. Tenemos una solicitud que es un usuario normal hacia una información específicamente de él, y podemos reemplazarlo después con otra propiedad de otro elemento de un usuario administrador para obtener toda esta información. O sea que si descubren otros métodos para que puedan suplantar los roles o permisos de otros usuarios. ¿Cómo podemos prevenirlos? No confiamos en el cliente para hacer cumplir la acción del administrador, denegar todo lo que son los datos de acceso de forma predeterminada, permitir operaciones solo a usuarios que pertenezcan al grupo rol correspondiente y diseñar y probar correctamente la autorización. En cuanto a lo que es la API Safe, lo que es la asignación masiva, esto está relacionado cuando la API toma estos datos de proporcionados por un cliente sin filtrado de propiedades de listas blancas. O sea que yo puedo en algún momento, como podemos ver en la imagen, enviar parámetros o propiedades que permitan modificar la información que tiene mi usuario. A pesar de que sea mi información, hay información que yo no puedo o debo modificar, como es en este caso el balance que puedo tener en una cuenta, o si puedo modificar mi rol como administrador, esto debe ser controlado. Como medida de prevención, debemos tomar en cuenta si es posible evitar estas funciones que enlacen automáticamente la entrada de un cliente en variables o objetos internos, ¿no? Que el usuario directamente no pueda modificar su información. Debe tener en cuenta la sensibilidad a nivel de exposición de estas propiedades, ¿no? Incluir en una lista blanca las propiedades que el cliente puede y debe actualizar únicamente, y permitir utilizar funciones integradas para incluir en lista negra las propiedades a las que el cliente no debería acceder. Si corresponde, entonces definir específicamente y forzar esquemas de datos de entrada. Las malas configuraciones de seguridad, que esto hemos visto múltiples problemas de configuración de seguridad. Recientemente se dio un problema con SolarWinds y su herramienta Orion, donde todo comenzó porque publicaron sus credenciales por defecto en un repositorio GitHub, pero no solamente eso, pueden ser configuraciones predeterminadas inseguras, como las credenciales por defecto o incompletas, porque son encabezados y HTTP mal configurados o mensajes de error expuestos que envían a que guíen a estos atacantes o cibercriminales en la búsqueda de vulnerabilidades. Se previene estableciendo procesos repetibles de hardening y parcheo, automatizando la localización de fallas de configuración, desactivando las funciones innecesarias, restringir el acceso administrativo y definir y aplicar los recursos incluidos los errores. La inyección, que también este es muy similar a la de Lowestop, en el cual no solamente se trata de inyección de SQL o no SQL, sino que puede ser reglas de sistemas operativos u otros comandos de la API, donde podemos forzar a que el intérprete ejecute comandos no deseados o revelar de todas maneras que serían accesibles normalmente.
que es lo clásico que uno manda cuando estamos haciendo un login bypass o que queremos obtener una tabla de una base de datos. Por lo que, para prevenir no confiar en los consumidores de API, aunque sean internos, debemos definir lo que son los datos de entradas, los esquemas, tipos y patrones de cadenas, aplicarlos en tiempo de ejecución, validar, filtrar y sanitizar todos los datos de entrada, definir los límites y aplicar las salidas de API para evitar fuga de datos. En cuanto a lo que es la gestión inapropiada de activos, esto se da mucho cuando tenemos múltiples versiones de API y dejamos la versión de prueba con datos que funcionan en lo que es la versión de producción. He visto conjunto con unos estudiantes que tenemos y colegas que tenemos de diferentes ramas en la universidad, como algunos APIs en producción dejan las credenciales por defecto, que estaban en la versión de beta y que podían utilizarse de igual manera para autenticarse lo que era la versión de producción. Entonces debemos mantener un inventario actualizado de todos los hosts de API, limitar el acceso a, to a lo todo aquel que no debe ser público, limitar el acceso a los datos de producción, segregar el acceso a los datos de producción y no producción, implementar controles externos adicionales, como si existen firewalls de API o escáneres de API que me permitan mitigar cualquier tema de vulnerabilidad que dejemos por defecto. Retirar correctamente las versiones antiguas de las API, aplicar las correcciones de seguridad, implementar autenticación estricta, redireccionamiento y lo que son las políticas de cores, en la que es el monitoreo registro insuficiente. Esto se da porque no existen efectivamente lo que son un registro monitoreo alerta, donde podemos obtener resultados. En algunos casos se dan que no hay manera de obtener información sobre los registros y en las presentaciones anteriores que estaban dando en este congreso, estaban hablando sobre efectivamente cómo tenemos y tenemos esos registros centralizados para cuando los necesitemos. Y mantener estos registros posteriormente en un lugar donde podemos acceder a ellos, ¿no? Y siempre debemos registrar los intentos fallidos, los accesos denegados, las fallas de validación de entrada, cualquier falla en las verificaciones de la política de seguridad. Debemos asegurarnos que los registros estén formateados para que otras herramientas también puedan consumirlos. Proteger este registro como información altamente confidencial. Incluir lo que son detalles para identificar a los atacantes. Evitar obtener datos confidenciales en los registros. Y integrarlo con CIEM o otros paneles de herramientas de monitoreo y alerta, ¿no? Vamos entonces a entrar en lo que es el periodo de demostración. Perdón, vamos a entrar en el periodo de demostración. Y yo quería mostrarles a ustedes, déjenme un momentito. Un repositorio, es que este es un repositorio de demo para probar y comenzar con lo que es el probando el pentesting de APIs. Y esta herramienta es un contenedor que se llama Terraform API, que es una API vulnerable para efectivamente comenzar a probar lo que son la misma aplicación. Y donde lo único que tenemos que hacer es seguir los ejemplos que nos van desglosando en lo que es la aplicación. Vamos aquí al Let's Get Start y vamos a iniciar. Y lo primero que nos indica son diferentes escenarios que puedan presentarse a la hora de hacer una prueba de un pentest de API, que podemos obtener información sensitiva. Los de IDOR, controles de acceso, trolling, SQL injection, no vamos a definir todos, vamos a ver los tres primeros por cuestiones de tiempo. Sé que todavía tenemos algo de tiempo, pero quería de todas formas por cuestiones de si pasaba algún problema. Un ejemplo clásico, bueno, ahí estamos viendo que nosotros podríamos hacerle un cur. Yo quisiera en este caso probar
¿Qué es lo que me muestra esta API? Y podemos observar de una vez, si habíamos hablado de lo que son los métodos HTTP, el método 200, como estamos viendo acá, es uno de los métodos que podemos ver que se utiliza, y es un, obviamente, el protocolo HTTP, así que estamos viendo, en este caso estoy utilizando lo que es la línea de comando, esta línea de comando, que estoy haciendo un CUR, que es una herramienta, que es una navaja suiza que utilizamos para pruebas a lo que es HTTP. Y si yo quisiera, en este caso, como habíamos mencionado, yo quiero probar, yo sé que dentro de la cabecera que voy a mandar, yo debo añadir lo que es el header de JSON y el content type, en el cual yo debo incluir dentro de mi petición. Entonces, si yo voy al primer ejercicio, que es de información disclosure, y vemos que existen, ya me indica directamente que yo puedo utilizar lo que es el método GET para obtener información sobre los libros. Entonces yo podría venir y yo simple y sencillamente hago un método GET que está aquí. Voy a hacerlo a lo que es el segundo. Yo lo tenía preparado, así que solamente voy a pegar aquí lo que es el comando. Y cuando llega la petición, van a ver que de una vez me forma y me muestra lo que es en JSON la información sobre el libro que estoy solicitando. Pero yo lo que quiero ver es o forzar, en este caso, un mensaje adicional. En este caso me están diciendo que muestre la información de Stack Trace, que no es más que un mensaje que me va a mostrar ahora, porque yo voy a forzar un error y me va adicional a mostrar lo que son parámetros que no deben decirme, la ruta de donde está la vista que está reventando, me está mostrando información adicional de los paquetes que está utilizando, y yo puedo observar entonces información que no debería ser mostrada a simple vista a los usuarios normales. Yo debo atrapar ese error y evitar que me muestre ese tipo de mensaje, porque lo que va a hacer es permitir que un atacante tenga mayor información, tenga un mayor loop. Si yo quiero entonces ahora ir a la parte de IDOR, en IDOR, esto dice que es un examen online y que yo debo acceder a los resultados de los exámenes, y que el estudiante que debe utilizar es el usuario Batman, y va a tener lo que es el siguiente ejemplo. Esto que estamos viendo acá no es más que base 64. Yo en mi caso voy a ponerlo aquí, echo. Y aquí era una M acá adelante. Lo concateno con base 64 y me dice que la ID es 1. Y el otro ID que está acá, el que estamos viendo, MG, es 2, es lo que está mostrándome el nuevo que está en base 64. De igual manera, yo tengo que hacer la petición a este endpoint que estamos viendo aquí. Pero antes de esto, yo debo autenticarme, yo debo obtener un token de usuario. Fíjense que me está diciendo que era el usuario Backman, así que yo voy aquí a Backman y yo voy a copiar esta información, porque yo necesito que me dé el token, que yo voy a utilizar esta información que está aquí. Déjenme hacer un archivo de texto y lo pego acá. Este es el token que vamos a utilizar, y me dice cómo es el formato del header que voy a utilizar para hacer la autenticación, esto que estamos viendo acá. Ya una vez que yo tengo el token y yo sé que eso es base 64, yo lo que puedo hacer en este caso es verificar efectivamente si yo puedo hacer la petición. Vamos a primero hacer la petición que me dice que tengo que hacer, una petición GET. Voy a hacer la petición GET y yo puedo aquí, bueno, en mi caso, como estoy utilizando la Zshell, me está mostrando las pruebas que estaba haciendo hace unos minutos.
Pero yo lo que necesito ahora mismo es el... el archivo de texto que tengo por acá. Y yo lo que voy a hacer es copiar el token este que está aquí, el que yo voy a utilizar para hacer la autenticación. Y vamos entonces a terminar lo que es el header de autenticación, y debo entonces completar los demás formatos, que son los formatos del header que me están diciendo que debo ponerles. Y obviamente debo ponerle entonces el endpoint al cual yo voy a hacer la solicitud. Me dice que es esto que está aquí. Y aquí entonces yo puedo ponerles este ID, que es lo que me está diciendo. ¿Qué nos pasó? Algo, vamos a ver qué sucedió aquí. Un momentito, utilization. Este es el token del header. Deme un momentito. Le estoy mandando el token. Vamos a ver si le estoy mandando el token correcto. Si está mandando el token correcto, entonces vamos a ver si es esto. Efectivamente me estaba faltando el slash al final, por cuestiones de formato a veces me pasa, y estoy entonces mandándole lo que es esa petición. Y ahora me dice que yo puedo utilizar y hacer la petición MG con el ID MG igual igual, y me está mostrando otra información, pero esto no es lo que estamos haciendo. Esto lo que me está mostrando es el usuario número 1, que si habíamos visto lo que era el token, me decía que el usuario número 1 era Batman. Yo lo que quiero es pasarme por otro usuario, y ese otro usuario es el usuario que voy a obtener los resultados de su información, de sus datos. Y yo voy entonces a probar. El siguiente, y pueden observar que ya el usuario cambió. Esto que está aquí, ustedes si lo convierten igual como hicimos hace un momento, podemos obtener el resultado del número del ID y es 56, y así estamos obteniendo que en efecto es una referencia insegura a unos objetos. De igual manera existen otras pruebas. En este caso, ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo, podemos observar lo que es la manipulación del control de acceso, donde voy a suplantar al usuario, en este caso el usuario admin, para borrar un artículo. Ya yo lo había probado anteriormente, un ejemplo con el Postman, que esta es otra herramienta header en este momento, que es el header isAdmin, y yo lo que podría hacer es hacer la petición que estamos viendo acá, nada más que añadiéndole en efecto lo que es el header de admin, para que me permita borrar. Voy entonces aquí, me eliminó. Un momento, que creo que aquí se me fue. Voy a quitar el verbose un momentito para que no me está borrando en este momento. Él debe borrarme lo que es el artículo número 4. Vamos a ver. ¿Qué me está mostrando? Denme un momentito.
Entonces, ¿será que está dando un problemita aquí? Porque yo tengo que darle Q, V, E, delete. Y le digo que voy a mandar este parámetro. Puede ser que, como no le estoy mandando el content tag, vamos a ver si es eso. Pero primero vamos a probar y a ver si me deja borrarlo antes de modificarlo. Okay. No, no está. Me copio de nuevo lo mismo. Es happytest.thread. Okay, XYZ. Y yo quiero que me borre el artículo número 4. Que escribí mal el toxic, ustedes disculpen. Happy test, toxic. No me está dejando borrarlo. Un segundito. Vamos a añadir el otro content, el otro header, y ya, bueno, si así no funciona, lo dejamos, porque yo sé que ya estoy contra el tiempo. Así que vamos a terminar con esto. Pero esto es una herramienta muy buena para lo que es la práctica del agua en API. Existen otras aplicaciones que permiten hacer las pruebas. Bueno, no me está dejando borrar. Algo estoy haciendo mal aquí. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. La verdad es que muchas gracias por lo que es el tiempo que me han brindado. A toda la comunidad de Agualatam. A todos los presentes por su tiempo. Les agradezco mucho que me han permitido mostrarle un poco de lo que es el Agualatam API. Esto es solamente el inicio. Existen muchas otras metodologías. Existen cursos específicamente de API Pentesting que permiten a uno conocer más sobre lo que es la seguridad de aplicaciones. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Espero que todos estén bien. Ya se prepara el siguiente expositor. Elsa, ¿me escuchas? Buenos días, buenas tardes, discúlpame. Hola, sí, lo escucho bien. ¿Cómo están? Elsa. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok. ¿Me escuchan? Hola, hola. Dame un ¿Sí, me escuchan bien? Sí, sí. Ok. Dame un segundito.